Otra vez los mexicanos encabezando las listas entre los más huevones y más arrastrados. Ahora con motivo del trámite de la credencial de elector. ¿Por qué dejamos todos estos trámites tan importantes para el final? Es más fácil ver la novela, salir a agarrar el pedo, ver porno. ¿Por qué? Antes de esto estuvieron haciendo llamados para que acudieran y no venía la gente. Sí, bueno, hicimos un llamado antes, no vino la gente. Igual el último día también tuvimos mal clima 3 días antes y a lo mejor también eso los espantó un poco. Y ahorita como que está componiendo, están saliendo a hacer su trámite. Pero siempre pasa de que al último día lo dejan. Siempre pasa que al último día lo dejan. ¿Qué trámite va a hacer? ¿Vas a tramitar por primera vez la credencial? No, se me extravió y voy a sacar la credencial del elector. ¿Y por qué precisamente hoy? ¿Por qué dejarlo hasta el final? Como simple mexicano. ¿Por qué dejarlo de último momento? El trabajo, eso no hay chance para andarse moviendo. ¿Por qué dejarlo hasta el último día, señora? Lo que pasa es que no estuve en mi casa, nada de vacaciones. Pues es que estaba enferma. Pues decidió suyo, creo. ¿Por cuestiones de trabajo? Porque anduve de vacaciones. Por decidiosos. Pues ya sabe, lo clásico de uno, ¿eh? Hasta el último lo deja. ¿Por qué dejan el trámite de la credencial hasta el último día? Bueno, yo la verdad me enteré hasta hoy que era el último día y por eso traje a mi hija. Pues como vieron, para algunos hubo otras cosas más importantes que hacer que realizar sus trámites. Y por eso las largas filas en las oficinas del INE. ¿Y tú, alcanzaste a hacer tu trámite? No, vete bien culero.